Entonces resulta que él se entró a bañar, después me metí yo. Entonces, no, pará. No, pará, 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 pará. Pará, que lo va a explicar, lo va a explicar. Buenas, buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video. Somos Chuncanos, mi nombre es Dani. Yo soy Javi y hoy vamos a ver un video de los de la culpa. Y vamos a intentar, como siempre, participar ahí en los hashtags y las cuestiones que van diciendo. Y este capítulo se llama ¿Con esos amigos para qué enemigos? Vamos a ver qué historietas cuentan hoy. ¿Qué nos dicen? Es muy divertido y muy lindo mirarlos de la culpa. Así, me encanta. Así que bueno, gente, acompáñennos acá en el video. Si quieren apoyar el canal, recuerden que pueden hacerlo a través de Patreon. En la edición del video dejamos toda la info en patreon.com/chuncanos. Aquí estamos, bienvenidos a esta nueva temporada de esto que se llama Los de la Culpa. Nueva temporada. ¿El video? Capítulo 9. Siempre. No digamos nada de Tato porque nosotros mismos no resistimos ningún archivo de ni camisa ni remera. Pero te estoy diciendo, a mí me encanta cómo se viste Tato. No hay nada que se ponga que no me gusta. Me encanta. Toda la ropa, todas las camperas, todo me encanta. A ver, hoy cómo está. Vamos a ver. Primero que todo, eso de esta nueva temporada y esas cosas, pues la verdad no es tan cierto. Nosotros queríamos grabar, seguir grabando derecho. Pero uno de los personajes de este programa le dio COVID. No vamos a decir quién. No queremos decir quién, obviamente, sí. Para pues no... Cagarnos, marico. ¿Quién habrá sido ese hijueputa? De esa persona. ¿Qué? De verdad, no vamos a decir quién. Oiga, no. ¿Quién fue? Iván. Tato. Pero, no. Me puedo poner cursi, ustedes saben que yo soy el sentimental del grupo. No, hablando en servir, entonces, pues a mí me agarró 2 días antes y todos ustedes, incluso los que están atrás, que igual pagaron lo mismo, todos habían comprado ya la boleta, entonces nos daba mucha pena. Y yo, entonces en el chat yo les digo, muchachos, que tengo COVID. Y entonces yo todo sacrificado, graben sin mí, compañeros, háganlo sin mí. No, ¿para qué? Y de verdad que descubrí que estos huevones tienen corazón. Dijeron, no, marica. Corazón y mucho miedo de contagiarnos. Cuidado. Yo creo que más lo segundo. Sí, porque lo peor del tema fue que Santiago dijo, Marce, si vamos a ir al programa, por favor que nos hagan prueba anal a todos. Yo creo que es más seguro. Bueno, está bien, yo me pido un copito de los grandes. Pero ahí va Santiago con la vaina. Y llega Iván y dice que tiene COVID y se me tiró la prueba anal. Muy mal eso. Mal eso. Bueno. Lo bonito es que hoy dice Ricardo, si el que se hubiera enfermado era Henry, pues se grabábamos igual. Pero bien, no. Pero bueno, muchas gracias, muchachos, de la skate. Entonces sí, no pudimos seguir por culpa mía, perdón. La verdad, la mayoría del grupo terminó creyéndole cuando Iván salió, porque él es así súper lámpara, en las redes, no sé dónde. ¡Estos hijos de putas! ¿Sí? ¡No! ¡Pero no! ¡Más que nada, chicos! ¡En todos los! ¡No puedo respirar! No, aclaremos. ¿Sabes qué es lo más hijo de puta? ¡Qué pena contigo! Manda una nota de voz en el grupo. Ay, sí, es verdad. Marica, yo nunca en mi vida había pagado tanto dinero por oxígeno. O sea, yo había pagado por un tiquete a Los Ángeles 8 millones de pesos por un cambio, pero normal. Dramas de la clase. Sí, pero por oxígeno no, ni qué hijo de putas. O sea, qué caro respirar, huevón. Pero usted se actuó un poquito, No, en las fotos. No, no sean hijo de putas. Miren, la verdad es... Vean, porque después salen en los portales las mentiras. Vean, estos hijo de putas, yo les dije, venga, marica, a mí me da pena salir a decir que el de COVID soy yo. Entonces, que si podemos decir que un miembro del equipo tiene COVID. Y estos hijos de puta me dicen, no, porque hay que devolver después plata, entonces salga y diga que es usted, que es se te cargo. Y solo por esto, hijos de puta me obligaron a decir que era yo, pero gracias. Sí. No, pero es que era usted, no lo obligamos, era usted. Usted era de... Pues si era yo. Lo iban a terminar diciendo igual. ¿Por qué lo obligaron si era él? Lo iba a terminar... ¿Era usted? No le dijimos que se pusiera él respirar. ¿No? Sí, además, era muy fácil saber porque él mismo se grabó una historia. Después de que ustedes dijeron, hijo de puta. Sí, pero no le dijimos que fuera tan dramático. Estos hijo de puta dijeron, porque como. A ver, hagan bulla quienes habían comprado su entrada originalmente para la fecha de antes. Pues todos. Uy, no, entonces Tato nos robó porque él dijo, un poco de gente pidió devolución. Sí. Oye, lo más perro que me dice que Tavo, yo me estoy ahogando, pero no tanto, quiero salir más ahogado. ¿Qué hago yo? Pues marica, te la paja y quedas cansado.
Uy, ahora sí, ahora sí me canso haciéndome la paja. Ahora sí se cansa haciéndose la paja. Bueno, entonces vamos a empezar programa que se llama Los de la Culpa después de estas. Ay, pero venga, pero ¿puedo hacer una solicitud? Y después ¿puedo de presentar al culpable, ¿cuál? ¿Puedo hacer? Venga, ¿podemos mostrar toda la camiseta? Es que mire, estamos estrenando. Sí, Satán. Este fue un regalo de Ricardo Quevedo que nos trajo hoy para todos. Como pueden ver, él se la hizo a la medida y a nosotros se la trajo. Sí. Me dieron una talla de marica. Marica nos dio pura camiseta como la que dan los políticos. L para todos. Claro. Sí, no han visto, pero por detrás dice vote por Quevedo. Le dimos la talla, pero él compró camisetas chinas, que la talla nunca se sabe. Y Tato, que no tiene personal, le dijimos, todos salimos así mostrando la camiseta y este hijo de puta, ay, yo me pongo la camisa encima porque se me notan los gordos. A Tato le queda un poco más apretada. Quevedo es nuestro sugar daddy a partir de hoy. Tato está como quien ya la lavó y se la achicó. ¿Viste que? No, que le mandó mal los talles. Pero si pillan que la camisa de Tato es la única que es de mujer, miren, o sea. Esa era la mía. Literalmente esa era la mía. Esa era la mía, pero se la cedí. Pero chévere, ¿no? Hagamos la coreografía que practicamos de BTS. ¿No? Yo les pedí que la entrenáramos y no quisieron. Mejor arranquemos. No, papi, yo, marica, acá corro, no. No, no te corro nada. Mejor arranquemos con esta primera sección, que es el hashtag. Y el hashtag es no me importaría perder. ¿Qué cosas a ustedes no les importaría perder? A mí, por ejemplo, no me importaría perder pelo, porque... Malparido. Pues yo, ¿qué me mira a mí? ¿Por qué me mira a mí, huevón? No. ¿Pero pelo de dónde? No le importaría perder pelo porque todavía tiene pelo. Exacto. Tengo mucho. A mí me sale y me cae pelo. Me creces como un casco. O sea, creces como de para arriba. Yo me he dejado como crecer el pelo pensando que lo va a tener así larguito y nada, creces como un casco así de para arriba. Entonces no me importaría perder la mitad. ¿Qué no les importaría perder a ustedes? A ver, precisamente, Ricardo, ¿qué no le importaría perder? ¿Qué no me importaría perder? No me importaría perder una batalla para ganar la guerra. Wow. Sí. Por ejemplo, sí, me fui muy, muy intelectual. Salió con todo. No me importaría perder una batalla. No me importaría, por ejemplo, confesar una cagada para que no descubran una peor. Uy, ¿sí o no? Por ejemplo, esa es importante. Por ejemplo, si usted va con su pareja por la calle y no me importaría reconocer que sí mire un culo para que no sepan que me voy a hacer la paja más tarde con él. La vez se dejó en la batalla. Cada una que va diciendo va empeorando. Va empeorando. Voy a perder esa batalla. Sí, lo miré. Bien. Tao, no me importaría perder. Una tripa, marica. Ustedes saben que yo sufro de estreñimiento. Y, marica, o sea, yo vivo más tapado que una calle de Bogotá. Yo cago como la tía le viene la regla una vez al mes, huevón. Oiga, mire, ¿cómo así? O sea, usted solamente tiene... o sea, el culo suyo funciona bien para adentro, pero pasa. Tiene un solo sentido. Eso no funciona para afuera, precisamente. Tiene un solo sentido nomás. Para adentro tiene una troncal la hijueputa. No, para adentro. Para atrás ni para tomar impulso. Es el túnel de Villau, huevo. Eso es derecho. Hasta emisora tiene el hijueputa. Y para afuera sí tiene unos obreros allá, pero téngalo ahí. Sí, téngalo. Para afuera tengo un paletero que me dice, pare, siga. Incluso yo tengo 4 días y todo. Hasta el cuarto día digo, todavía estoy manchando. Pero entonces me pasa vainas así. Perdona a la gente que está comiendo. De Discúlpenos. Marica, Tavo siempre que habla de unas imágenes mentales tan lindas, todavía estoy manchando. Venga, les pregunto. Y todavía no está. Les pregunto si en casa o ustedes ya lograron superar lo del arequipe. Este hijo de puta. No. Yo estos días comí arequipe y me dijeron, ¿se metió el arequipe en el...? Se pone peor. A ver, Iván. Se pone peor. No me importaría perder. Ah, ok. No, pero es que como usted puso el ejemplo del pelo, yo pensé fue en una parte del cuerpo. No, igual, ni quiera. Esa cara de regañado, güey. Que... Yo pensé que iban en orden. A mí no me importaría perder un testículo. ¿Cómo así que un testículo? No, espere. ¿Huevo solo? No. Piénsenlo bien, hombre. Si uno pierde un brazo, pues se puede vivir, pero falta. Y se ve, falta. Si usted pierde una pierna...
falta, se puede vivir, claro, claro. Pero falta. Si cogiendo. Pierde un ojo, se puede vivir, pero falta. Si usted pierde una hueá, no, ¿verdad? ¿Quién? Ustedes ven caminando y ajá. Nadie lo nota. A mí, por ejemplo, ¿eso no influye en la dirección también? O sea, como que claro. Para la mitad. No, no, claro. no, señor. No lo sé. Cuando pierde el balance. Claro, cuando lo tenga dormido no tiene onda acolchonarse. Y si usted tiene, si tiene una sola hueva, más le vale que le pare ahora, bien porque se ve horrible. O sea, claro. Si ahí va medio, se le para la verga, entonces le entraría más o menos así como una gelatina de pata. ¿Y qué? Oiga, no. Y eso, no, no, no. Eso que no. Dice Ricardo es cierto, que ve un pipí parado con una sola hueva. Marín, sí se nota porque el video que veo yo conocimos un man que perdió las huevas por una explosión. Pero las dos. ¡Las huevas! Por las, eso se, una se sola, es que yo dije solo un testículo, no me quite. No, pero se ve horrible. No, me, no se meta con mi otro testículo. No, espere, no se nota. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que a César Rincón, el torero, le falta un, a César Rincón, okay. Le falta un testículo? ¡Qué vaina vieja, marica! No, pero... Ah, pues puta, entonces, ¿qué hago si él es el del ejemplo? Le quito una hueva a Naren Darjanani, también le falta una hueva. ¿A lo bien? Sí, el man contó, ¿cierto? ¿Cierto? No, sí, no sé, nunca le quito las huevas al man. Bueno, no, ese es un mañoso para estar averiguando a qué hombre le faltan huevas en la vida. El historial de Iván dice a qué artista famoso le falta una hueva. Claro, porque se la sabe toda. Déjenme terminar, hijo de puta, es que es mi respuesta. ¿A qué artista famoso de los 80s le falta huevo? No, piénsalo, ¿verdad? Clínicamente, y que por favor, un médico. ¿Hay algún a médico que se en la sala? Alguien que tenga una sola ¿Hay hueva? Algún médico en la sala? No, clínicamente la falta de testículo no afecta al que se pare. Si afecta, claro que afecta. No, marica, no se para a mí si uno con dos huevas se viene con una eructa, huevón. No, a mí sí me haría falta, que a mí sí me gusta que me cojan las dos huevitas. Pero no. Y que me incomodato. No, eso sí es verdad. Porque, ¿para qué? Pero mujeres, sepan lo rico que a uno cuando le juegan así como si estuvieran jugando dados, así como... Si pero, rico, suave, pero igual... Va a terminar prefiriendo tener un brazo menos, porque le tiraron abajo toda su cosa, ¿eh? Si usted tiene solo una hueva, también pueden agarrar como si fuera un molenillo, así como... No, o sea, no afecta pero ni, venga, ni una... su vida sexual, no, sí afecta. Ni es que va a orinar no, así. No, sí afecta, porque esa hueva le quedaría como una uva pasa, entonces eso dificulta para la afeitada, ¿sí me entiende? Tendría que estirarla así, ¿no? Como... ¿Qué? ¿El lo mismo? Para afeitar, con todo respeto, no es por nada, pero por si yo marica, me la pero piense en su pipí, huevón, o sea, entre las dos huevas, él descansa chévere. Si le falta una, como que se iría para un lado, ¿no? Tendría más espacio en el escroto, huevón. Sería raro. ¿Sí? Pero no, es a él la que no le falta. Claro, él decidió que le falte eso. Sí, ¡es mi hueva! Podría cambiar el tema de las huevas, que hay un señor comiendo una papa criolla allá enfrente, marica. Eso es el asado. Ay, lo dice el de la cuchara del arequipe con la mierda también. No, venga, entonces el punto está en que bueno, al parecer a mí no me falta. O sea, ustedes extrañarían más mis huevas que yo mismo, según eso. No falta. Además, ¿sabe por qué? De por sí, admitámoslo. Ya de por sí hay haters que me escriben. Ese Marín es como medio huevón. Entonces ya me hagan. Además, dicen por ahí que el que es berraco con una sola hueva tiene. Eso es, sí, es verdad. Un dicho. Así, de esa no me la sabía, pero vea, otro punto a para ver, mí. A ver, Henry, señor. No me importaría perder. Bien. Ojalá le debatan igual, hijo de puta, de verdad. Oiga, sí, todo el mundo fue como a descontar. Yo estaba que les decía, pero dejen los chinos, ¿quieren tener una sola hueva en Lozano? Sí, la referencia estuvo muy vieja, eso sí, bueno. Marica, pero entonces le quito una hueva a Tom Cruise por usted. Sigue. No, me importaría, me importaría perder nuevamente la virginidad. O sea, como que si pudiera repetir eso... ¿Qué está diciendo, muchacho? La virginidad. O sea, como que si pudiera repetir eso... Dino la que se la quitó. Qué feo es cuando un integrante invita a la moza a los shows, ¿no? Pero es válida la pregunta. ¿Cuál virginidad? O sea, está por ahí. ¿La de dónde? La, ah, no, la tradicional. La otra todavía la tengo y espero no perderla. O sea, la del asterisco todavía la tiene. Sí, todavía. ¿No se ha metido el dedito? No. Sí. Pero es que... No, sí. Pero para mí es más lógico que usted diga, no, más me clavó por el culo. No. A que yo mismo... Claro. Papi, hay que ensayar, Eso es como un pajazo. Si usted se hace un pajazo, no perdió la virginidad. Claro. Pero le metió los dedos en el culo. No, no es perder. No, chiquitearse. O sea, a ver, ¿cuántos dedos se metió? Depende. Ojo con esto.
La primera falange está bien. La segunda. La primera, la tercera golosería, sí. Y ya dos dedos, ya es mariconería, básicamente. ¿Y usted hasta qué punto llegó? Hasta la primera falange. Ajá. Ok. Pero es normal, ¿no? Ninguno se ha metido el dedo. No, yo no me he metido. No. Por ahí uno dije que eso es muy cierto y señaló a la falange, le llega hasta aquí. Venga, espera, es que, de verdad, ¿qué compañeros tengo yo, qué puta vida? ¿Sabe cuál es el problema cuando uno de ellos responde una maricada así que todo el mundo me empieza a escribir? Iván, lo que dijo tal es verdad, Iván, yo qué voy a saber. No, espera, se lo voy a mostrar. Hagan bulla los hombres que se han metido un dedo en el culo. Quiero aclarar algo. Pero si te dijo recién que no. También cuenta que una chica curiosa haya jugueteado. No, soy maricón, definitivamente soy. Bueno, lo que iba... Oiga, sí, al punto, no le importaría perder. Es que no me importaría perder otra vez la originalidad, porque cuando perdí mi original fue feo. Yo no sé. ¿Cuánto le costó? No. Jamás he pagado por sexo. Él es muy tacaño, ¿verdad? Me amo. Muy tacaño. Nadie creyó esa mierda. Nadie. La primera es con él, porque cuando perdí mi virginidad, fue, no sé para ustedes cómo fue, pero para mí fue muy raro porque yo tenía una novia, vivía con la mamá evidentemente y estábamos en la habitación de ella, pero como la mamá estaba ahí no nos dejaba cerrar la puerta. Entonces nos tocó con la luz apagada y eso fue muy raro, marico. O sea, yo en este momento no sé si perdí la virginidad. Porque ella, lo chocaba y se le doblaba algo así. Más o menos. Espera, pues, espera, o sea, déjame terminar. Bueno. Que a estas alturas no sé si perdí la virginidad con ella o con la sábana que estaba debajo, porque esa mierda estaba... O sea, usted no es capaz de distinguir una sábana de una cuca. Ahorita sí. Ahorita sí. Cuando tenía 17, no, weón, yo... Pero venga, ¿cómo así? O sea, ustedes apagaron la luz y culiaron, pero con la puerta abierta frente a ella. Marica, se la metió en la axila la vieja. Sí, qué boleta. La señora estaba en la... Sí, ella... El sexo es muy raro, eh. Suele parecido, pero no se siente igual. Porque en el porno está diferente. Está muy cerrado, está muy cerrado eso. Pero ya me metió en la película. ¿Qué se puede esperar del cuy delgado, no? Perfectamente pudo pasar porque literal no vi nada, o sea. A ver, Tato. No me importaría perder. Va, Tato. Prepárense que esto ha sido raro. Oh, sí. ¿Qué le hizo su tío? Mi papá. No vamos a decir nombres. Las historias de Tacho. Igualmente que eso ya prescribió, ya. Ya sabemos que pero tu si papá te pone a ver pipí. Son cosas que me pasan de verdad, yo no tengo la culpa. A ver, no me importaría perder el recuerdo de un día que me violó una muñeca inflable. ¿Qué? ¿Que lo violó? ¿Que lo violó? ¿Me violó? ¿Cómo lo violó? Marica, ¿hace cuánto conocemos a Tato? Yo tengo dos muñecas inflables en la casa y ninguna me ha metido el dedo en el culo. ¿Cómo así que no me importa? Yo le Tato infló la muñeca y le salió una protuberancia. Yo creo que no era una muñeca, era un muñeco. ¿Cómo así que no me importa? Marica, ¿cómo así que se lo comió una muñeca inflable, güey? Oiga, este... Explíqueme. Toda esta mierda que nosotros hacemos y monetiza en YouTube porque con tanta cosa que decimos yo no se puede. Bueno, cuando digo que no me gustaría perder el recuerdo es que, a ver, Ricardo y yo nos compramos una muñeca inflable alguna vez. Siempre terminan Ricardo y él. No, pero sí. Oiga, o sea, la compartían. O sea... ¡No, marica! Venga, oh, espere. Quienes preguntaban, o sea, está dada la respuesta, a quienes en casa preguntaban por qué incluyeron a Tato en el proyecto. ¿Quién le daba por la cuja y quién por el culo a la muñeca inflable? ¿Cómo así que compramos una muñeca inflable? Yo tengo muchas preguntas, o sea, las compartían, o sea... Yo tengo demasiado, o sea, marica, luego de... Marica, ¿hace cuánto nos conocemos? Hace como 13 años. 13 años, marica, y siempre que yo... Marica, sí, yo estoy acostumbrado... ¿Sí ves? ¿Sí ve? Marica, yo cuento... Pero usted quedó con ella. Yo por eso digo que me violó. Algo bonito de Tato es que yo siempre creo que ya le escuché la vaina más rara y me sorprende. O sea, en 13 años no he perdido la capacidad de asombro con este huevón. Pero, ¿por qué no le importaría perder el recuerdo? Es que yo tengo una pregunta. Antes de que yo cuente las cosas con la mía. Que de verdad me carcome. Yo creo que todo el mundo, venga, pasen sus preguntas. Que... Si comprara una muñeca entre los dos... Ya es raro. ¿La compartían? O sea, que... Claro, uno adelante, uno atrás. O sea, ¿qué tan pobres eran, marica? No. Lo que pasó fue lo siguiente, compramos la muñeca porque teníamos un show en esa época, ya se acordó, ¿cierto? Entonces, yo una vez llegué medio tomado a la casa
Y la levantaste a mojar. Ella estaba inflada ahí sobre la cama, sí. Sola, yo estaba tomado, ¿sí? Sí, pero sí. Ay, yo le confesé que la, me la voy a cuidar. O sea, pero... o sea eso fue antes de hacer el show, mal parido. Sí, o sea, hicimos el show con la muñeca ya culiada por usted. Sí, sí, o sea, espere. Compraron la muñeca los dos, pero ¿quién la infló? Yo la inflé y me la culié. Pero déjenme terminar. Todo tiene una explicación. No creo. No creo. Marica, pero si es otra una cuquita así chiquitica, a mí nunca me entró, marica, me talló. Sí, pues por eso, es que vean. Entonces, yo la vi ahí, entonces yo me fui a dormir, ¿sí? Y oiga, o sea, usted se culió a Anabel. Eso, vaina. Y misteriosamente me desperté al día siguiente y la muñeca estaba encima mío. Literalmente la muñeca estaba así que... ¿Y si hacemos un muñeco? No seas marica. Entonces quiero borrar y no me perder, no me importaría perder el recuerdo de yo despertándome y la muñeca ahí encima mío, yo desnudo y con mi cosito por dentro, ¿sí me entiendes? Ese recuerdo. ¿A lo bien? Sí, por eso yo creo que yo, o sea, me violó la Anabel de las muñecas sexuales. Oiga, pero... ¿Qué hacían con la muñeca en el show? Porque podemos cambiar de sección. Lo hicieron después de que Tato se lo hubiera culiado, o sea, que... No hacíamos nada. Ok. Está solo de referencia en el mundo. Lo preocupante es que... Si Ricardo lo olvidó... Ricardo le chupaba la cuca a la muñeca. Era un show muy gordo. Para mí, que el otro se le tiró encima a propósito. Era un show para metaleros. Uno suele olvidar las experiencias traumáticas. O sea, a Ricardo le tuvo que haber pasado algo peor para que lo olvidara, ¿no? O sea. No, es que para mí fue una muñeca que compramos para un show y ya. Usted fue una más. Usted fue una muñeca más. Pero este marica llegó a la casa a comerse la muñeca. Yo nunca me imaginé que. Ricardo ha comprado más props, weón. Hemos comprado más cosas para shows. ¿Qué más ha hecho con esas vainas? Mejor continuemos con esta nueva sección. ¿Qué no te importaría perder? Ay, no sé. ¿Qué no me importaría perder? A mí no me importaría perder unos 5 o 6 kilos, más o menos. A mí también. Como unos 7 kilos. Eso. Sí. Podría. Tampoco me importaría perder, por ejemplo, la tarjeta de crédito. Perder, que desaparezca. Que desaparezca la tarjeta de crédito. No la puedes usar mientras la pagues todo. No, y con deuda y todo, que desaparezca, tampoco me importaría perder eso. Si no hay deuda, vas y pagas todo. No dejas de usar. No, creo que los kilos de más. Pueden durar 2 meses. El no hay deuda puede llegar a... Es una cosa relativa. ¿Viste? Es como que está ahí. Sección de los de la culpa. Esto se llama la amistad. Ahí viene lo de los amigos y enemigos. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción ver de nuevo a los amigos y estar de nuevo aquí compartiendo con ustedes! Por eso vamos a hablar de este bonito tema de la amistad. Y para empezar, ustedes van a confesar si alguna vez han sentido que uno de sus compañeros, de los de la culpa, les ha gustado. ¿Quién? ¿Y por qué? ¿Quién y por qué? A ver, empecemos por Marín. ¿Has sentido alguna vez que alguno de sus compañeros de los de la culpa le ha gustado y por qué? Bueno, no es fácil hablar de esto en público. Me voy a respingar la nariz. Bueno, para nadie, no mentiras, para nadie es un secreto que entre Ricardo y yo hay una tensión sexual. Desde hace muchos años. Sí, hemos compartido muchos momentos. Ojo, no para culiarnos tampoco, ¿no? Por eso están cada uno en una punta, están separaditos. Pero sí había, por ejemplo, dígame si de Richisito, a nosotros, por ejemplo, nos cuesta mucho mirarnos a los ojos. Sí, porque nos cagamos grabando de la risa y son nervios. Yo sospecho que son sí, nervios. Sí, es una risa. Además, ahora como le está haciendo ejercicio, ustedes lo ven que así todo calvito se ve como Toretto. Sí, va a estar muy maricón. Es como un Toretto enfermito. Yo sueño con ser su Brian O'Connor. Un Toretto con un leve retraso. Acá como diríamos, un Toretto a bizcochito de grasa y mate. Sí. Ahí sería, ¿qué sería? Como un Toretto a arepa y no sé. Agua panera, ponete. Entonces, entre Ricardo y yo, pues, sí, no para salir del closet, pues, tampoco, del neceser, digámoslo así, como... Tal vez una runchada y ya, o sea, sí, tampoco... Cucharita. Sí, cucharita y... Entonces yo sí, creo que llegó un punto... Pero... Hubo un punto coyuntural en mi vida que fue cuando tuve un sueño en que me lo imaginé como un pipí gigante.
A todo él, o sea, todo él era un pipí. Porque admitámoslo. Estoy celoso. La cabeza ya la tiene, pero. Así. ¿Qué jugaba en ese sueño? No, yo corría mucho. El pipí lo perseguía. Decía, no somos amigos. Me perseguía y en cicla. ¿El pipí corría? Sí, porque él sí tenía las dos huevas. Eso iba a decir. Si ve que es necesaria la segunda hueva. Yo iba a elegir a Iván, pero como tiene una sola hueva, yo mejor no. Yo eso no lo quiero. ¿Qué pasó al final del sueño? Bueno, no. ¿Se lo metió o no lo metió? No, yo me desperté. Entonces, por eso, pues, digamos que Ricardo y yo pactamos alejarnos un tiempo. Ustedes vieron, pues, él empezó una relación con Liz y todo eso. Pero entonces, ya neutralizamos el tema, ya nos calmamos, ya dijimos, podemos trabajar juntos. Pues esto. Y por eso ustedes ven que estamos de extremo a extremo, porque no nos conviene estar juntos, pero sí, con Ricardo. Oiga, yo quiero decirle a la gente una razón más para vacunarse. Si le da COVID, se vuelve marica. Vamos a ver qué pasa en el otro extremo. Esto va a ser muy importante porque vamos a ver si a qué les correspondió o no. Ricardo, no me rompas el corazón. Iván, ya pasó su turno. Y Ricardo, ¿ha sentido que alguno de sus compañeros de los de la culpa le gusta? ¿Quién y por qué? Pues cuando hemos estado compartiendo mucho tiempo juntos, yo elegiría a Tato porque es el único que tiene. ¡Me voy! ¡Se ofendió! ¡Viví mejores años! Yo sabía que Quevedo no me iba a fallar. Yo elegiría a Tato, Tato porque es el único que tiene tetas. Sí. Es como lo más cercano a... Solo por eso lo perdono. A lo que me gusta, sí. El único que tiene tetas. Sí. Gracias, bebé. Mis tetas son tuyas. Y es como gordito, es de donde agarrar. Todo. Pero de esas tetas tristes, como que ya han amamantado muchos niños. Sí. Le dan a uno ganas como de nalguearlo, de pegarle. ¿Sí? Pero nalguear en una teta, una teta puede nalguear. ¿Cómo se diría? Tetear. ¿Cómo tendría que hallar las tetas que le digan al culo para que él las quiera nalguear? A ver... ¿Cómo algún compañero de los de la culpa le ha gustado a usted? ¿Le ha sentido alguna tensión con alguno? ¿Quién y por qué? Sí. Bueno, me da un poquito, quiero manifestar un poquito de la rabia que le tengo a Marín en este momento, porque pues me parece injusto que él pues le demuestre amor a mi Quevedo. Porque la historia de los dos lleva 20 años, ¿sí? Y primero fui yo que el hijo de puta este, ¿sí me entiendes? Y nos la pasamos montando bicicleta, hemos hecho show juntos, hemos compartido muñecas inflables, ¿sí? No, ya con ese argumento, sabía, sí. No, vale mierda. Yo no sabía que habíamos compartido eso. Marín, entiendo que Quevedo, Marín, es la moza sabrosa que uno desea tener, la moza con plata que uno quiere tener, ¿sí? La moza con camioneta que uno quiere tener. Pero sí, la sugar mami, sí, pero sí. He sentido algo por Quevedo el día que me lo imaginé en Cacheteros. ¿En Cacheteros? Se lo imaginó. Pero si yo no tengo culo, marica, yo no tengo culo. En Cacheteros. Usted estaba ahí normal y se empezó a imaginar por qué llegó eso a su imaginación. Okay. Yo me una vez soñé. Un sueño es algo inconsciente. Imaginárselo uno lo piensa. No, pero todo tiene una explicación. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es? Fuimos a Cartagena a la entrega de los premios India Catalina, ¿se acuerdan? Y nos quedamos en la misma habitación. Esta es una confesión de hecho. ¡Puta! Marica, pero Quevedo no se acuerde de ni mierda. A ti como que te echan baile. Y llevamos la muñeca ese día también. ¿Usted cuántas veces se ha emburundangado a Quevedo? Bueno, ¿qué pasa en la habitación? Entonces, resulta que él se entró a bañar. Después me metí yo. Entonces... Pará. Todo mal, está haciendo... Pará, que lo va a explicar, Entonces, después que él terminó, se metió. No. Él ya había salido. Sí, él ya había salido. Después dicen que el marica del programa soy yo. Él ya había salido. Pico de rating, viste, pico de rating. Pues claro. Cálmense. Y que Quevedo sabe que es verdad porque eso pasó. Entonces, claro, ¿qué pasó? Yo entré y Quevedo se va a acordar de eso. Él, sin querer, dejó su ropa interior ahí adentro del baño, ¿sí? Ajá. Que eran unos cacheteros Calvin Klein, como los que utilizan. Cacheteros, weón. Yo nunca me he hecho. No, me suena al slip. No, a mí me suena al boxer. ¿Qué son cacheteros, chicos? ¿Son los boxer o el slip que es cortito o el de pantaloncito? Para mí, cachetero es como que el que agarra, que es el... No, y para mí al revés, para mí cachetero es el que es más como el slip que no te... Como una bombacha, como los hombres que usan bombacha.
No son bombachas, pues. Bueno, déjenlo en los estamos, comentarios. ¿Sabes? Comenten, porque ahí estamos. No la casamos. No, porque ¿sabes por qué nunca he usado cachetero? ¿Por porque no tengo nalgas, huevón. No. Entonces no se alcanza nada. Ustedes han visto las fotos de Cristiano Ronaldo con los Calvin Klein, que son así bien pegaditos y que les quedan acá. Los míos, grises. Marica, lo juro por mi esposa. Él tenía uno de esos. Entonces yo lo cogí. Nosotros decimos como calzoncillo a todo, en realidad, ¿eh? Sí, pero el boxer. Y el slip. El slip es el boxer. Lo metimos en un intrincado. No, el boxer. Es el boxer es el que te cubre todo. Y el slip es el que dice. El slip es el que me parece una bombacha. El que parece como el de los superhéroes. Bueno, entonces es el que dice Tato. ¿Usted yo dije casado con una mujer? Sí, claro, sí. Yo lo cogí. Usted compró una vez unos Calvin Klein, que versión. Tato, esa historia me está asustando, güey. Yo no sabía. Yo lo cogí. ¿Cogió qué? ¿Cogió los calzoncillos? Sí, los boxers. Entonces, sin querer... ¿Y todavía los boxer, tienes? Todos los tengo. Nunca me los devolví. Pues que era mi premio. Sí, mi premio. Venga, los tiene puestos en la muñeca inflable. Claro. Para mí fue inevitable imaginarme a Quevedo con esos, no, con esos Calvin Klein. Pero bueno, no lo culpo porque yo también me siento atraído por Ricardo Quevedo. Lo dijo, y eso que él a veces no participa, ¿eh? Sí. No les vuelvo a regalar camisetas. Mire que esto ha creado como una confusión ahí en nuestra relación. Que donde nos emborrachemos todos nos culiamos a Quevedo en fila. Uno pasó en filita india. ¿Me cambian esto por agua? ¿Me cambian esto por agua? Y si le doy un pico a Quevedo. Eso hasta que le vuelva a salir pelo. Y si le doy un pico a Quevedo. O sea, todos nos hemos imaginado a Quevedo con pelo para poder agarrarle la mano. A ver, Henry, cuéntenos usted. Yo sí realmente lo pensé mucho de quién me movía al piso y finalmente ninguno. Soy honesto, ninguno. ¿Cómo? No, ninguno. ¿Qué hijo de puta? ¿Qué nos falta? O sea, tampoco es que quisiéramos. Sí, nos falta. Claro. No es digno de su pipí. Sí, tampoco. Pues, ¿qué les falta? ¿Les falta tetas y cuca? Porque digamos que, bueno, pero no. Yo sí, a mí no me gustaría meterme con un cuy. Yo sí lo pensé. Henry, mucho. Yo la verdad no se la saco a la Cediel para metértela a ti ni abate, marica. Pero a ver, ¿por qué? ¿Se está comiendo a la Cediel? ¿Qué pasa? No. Entonces. No, esta parte la van a editar, ¿cierto? Sí, yo no sé por qué salió con ese grito. Vengan, yo sí lo pensé mucho y pasé por cada uno, ¿no? Entonces, Iván, muy barbado, no me gusta. Tau, viviría preocupado que me montara los cachos porque este diputado es enfermo. Santiago me gusta, pero es muy flaquito. Y la verdad me quedé con Tato y otra vez con Quevedo, pero... ¡Ay, esta garosa hizo trío! ¡Pere! ¡Era uno! No me gustaba ninguno. No me sirve por una sencilla razón, porque son altos. ¿Sí o qué, chicas? Díganme si no. ¿Y a usted le gusta mamarlo sin arrodillarse? No. A mí me gusta sentirme protegido cuando me abrazan. Es que yo mido 1.65, cualquiera, yo tengo mi abrazo y yo, ¡ay, tan rico! Sin sexo, así de amor platónico. Chévere, Henry, mamándolo parado, eso sí es una linda imagen. A ver, Tavo, falta usted. De Tavo, la culpa se ha sentido atraído. Tavo va a decir que nos culea a todos. Por él mismo. Yo creo que a todos Tavo nos ha hecho el viajado, ¿sí o no? Sí. No. A mí me lo hizo en el camerino de Llorente. Un comentario ahí como ti, que uno quedó como... Mira, a mí me lo hizo en el camerino de Llorente. Un día, yo me acuerdo mucho, estábamos grabando, ¿cuál le quedó? Estábamos grabando Llorente. Póngale cuidado a este hijo de puta como es de obsesivo. O sea, cómo se le insinúa a uno. Yo entré al camerino y no les hablo mierda. Este marica sí estaba en calzoncillos de leopardo. ¿Los de Cristiano? Con dos sillas, con las sillas de allá del camerino haciendo así. En peloto, completamente en peloto. O sea, solo por el calzoncillo. Sigue Henry, cámbiate. Y yo, no, ni por el hijo de puta. Oiga, yo también quiero denunciar a Tavo. Una vez me mandó la mano a mi pipí. Me la mandó. Sí. ¿Se acuerdan ya en la grabación? Pero es como, o sea, fue como sí, un viaje de amistad, ¿o? No, ¿qué pasa? Como cuando uno tantea un aguacate, a una vez así. Entonces, si se lo mandan y le dicen, ¿qué hubo, Tato? Tal, normal, entre amigos. Claro, pero si lo mandan y lo miran así como... Pero igual como era el pipí de Tato, pasó derecho. Vamos a salir de dudas de una vez por todas, entonces, Tau. Por ti. Tomá, no se la esperaba. Ya lo estoy viendo,
No se la esperaba, pero, mira, lo cagó, lo dejó ahí dando vuelta. Me encanta que esta hora solo lo confiesa si lo coquetea. O sea, de una. Quiere llevarlo a cabo. ¿Va a haber confesión de amor? ¿Por qué? Porque es que una vez salí con una vieja y me dijo, hombre narizón, hombre pichón. Y este marica tiene una nariz de la interconta. Ah, bueno. Yo sé que tú eres ISO 9001 y con TEC. O sea que el tamaño de la nariz es proporcional al tamaño de la monda. ¡No, que... no digas eso! No. Santi, sí, sí. ¿Por qué le parece tan horrible que uno diga monda? No. Todas las guachadas del mundo. No, ya ese es el extremo, ya no digo nada, pero contigo, ¿viste? Santi, ¿tú le corresponderías? ¿Tú le corresponderías? Yo creo que deberíamos... A mí me da miedo porque yo creo que él tiene monda. Oiga, venga. Usted es muy mondón. ¿Cómo se le dice a alguien con una monda muy grande? Muy mondongo. Oiga, pero a mí me gustaría saber, y creo que todo el público sabe, y usted también, ¿a quién de nosotros nos tiene ganas? Ya dije. ¿Qué, a Quevedo? ¿Cuál es mío? Voy a seguir tomando la voz. Claro, mientras Santiago hablaba, usted estaba soñando que Ricardo era un pipí. No. Yo ya dije. Ay, no me lo toque. De acá nos vamos a ir todos a culiar. Sí, por favor, salgamos de esta sección tan mala. Cambiemos esto porque va a estar muy difícil ahora volver al camerino. ¿Cuál celebridad le gustaría que fuera su mejor amigo y por qué? A ustedes. ¿Cuál celebridad? A ver, listo, Tavo. Cristiano Ronaldo. ¿Por qué le gustaría que fuera su mejor amigo? Porque, marica, yo siento que ese man recicla culos. Marica, ese man le llueven los culos como no tienen idea. Entonces yo me imagino ese man diciendo, no, esta no. Sí, es verdad. No, esta no. Es verdad. Y así sentaba así. Y usted ahí al lado. No, esta no. Recoja. Y uno ahí al lado recoja. Esta no, culéate a Tavo. Venga. Entonces ese sería mi mejor amigo, Cristiano Ronaldo. A ver. Yo quiero porque es que yo coincido en el personaje. A ver. Yo quisiera que mi mejor amigo fuera también Cristiano Ronaldo. No me toque que yo soy la cara del programa. Porque, por ejemplo, Cristiano Ronaldo es un verdadero influencer. ¿Se acuerdan el pasaje ese en que el man solamente al quitar unas laticas de Coca-Cola se fueron de culo las acciones? Sí. O sea, lo que ese man, o sea, imagínense donde ese huevón subiera una historia diciendo, ah, no, que chicas, que vieran la bondad, Iván. Pues puta. Sí. Donde Cristiano Ronaldo diga, no, estuvimos en una orgía, nosotros dos contra 10 viejas, y Ivancho solo cogió a 8 maricas. Pero, esa historia no le va a gustar a su esposa. No. Ella también se comería a Cristiano. Eran 10 y Cristiano tuvo... Edita esta parte, güey. Se está hundiendo más, ¿no? Se está hundiendo, pobrecito. Pregúntele a otro. Henry. A mí me gustaría ser amigo de Mia Khalifa o cualquier actriz porno súper famosa. No, pero eso amigo. No cuenta, es amistad. No, sí, amigo, eso. Amigo, ¿por qué? Para que me invite a las grabaciones de porno. Ojo, ¿y qué quiere ver usted en la grabación de porno? Quiero saber si yo puedo hacer como público, como barra. ¡Bravo! Sí, cuando acaben a papi, donde te metas el público, te pringa en la cara, marica. No, pues, para eso estamos en tiempo del COVID. ¡Ja, ja! Oiga, pero es verdad. Pero es verdad, ¿verdad? Donde, yo creo que loco llegue por Henry. Niño, sí, donde sí, llega sí. El niño polla frente a él, lo mata, marica. O sea, es un viaje. El pipí del niño polla es del tamaño de Henry. El niño Henry. Ya vive el niño. No digan esas cosas porque hay un man que nos hace memes, ¿se acuerdan? No quiero ser el pene del niño polla. ¿Sabes que yo lo estaba buscando? Porque dije, seguramente cuando vimos el capítulo de que le decían el cuy, yo dije, seguramente, y hay memes de un cuy con la cara de él, ya vi los memes. A ver, Tato. Bueno, a mí me gustaría que, una cosa, lo que pasa es que ellos, por ejemplo, cuando yo hago algo, sí, ellos me dicen que yo hago una tatada. Sí, cuando hace algo mal. No, cuando la caga. Cuando cualquier persona hace algo mal, uno dice, hizo una tatada. Ah, ok, listo. Entonces, por eso me gustaría que mi mejor amigo fuera Daniel Aviv. ¿Sí me entiende? Okay. El man de... ¿Sí lo han escuchado? El que dice, man. ¿Qué onda, carnales? Es el mexicano que quiere... Es el mismo... El que dice que es fiel, pero se ha comido todas las seguidoras. Sí, el coach positivista de esta, porque yo sé, él sería mi único amigo, ¿sí? Que no me la montaría
sino que le daría valor a mi estupidez. ¿Sí me entiendes? Totalmente cierto. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo la cago, todos de ellos, tato, marica, Quevedo me la tiene por dentro, ¿sí me entiendes? Y estoy feliz. Eso es una tatada. En cambio, Daniel Aviv me diría, fresco, carnal, si tienes que recibirla, dale con toda. Déjatelo, porque la vida te lo tiene planeado. No le escuches a nadie, carnal. No le escuches. Y vívela, siéntela. ¿Ustedes creyeron que Daniel Aviv también se la montaría a Tato? Yo creo que sí. Yo creo que sí, se la montaría. Yo creo que después de todo el discurso diría, pero no hagas una tatada. Y tendría material para unos 5 libros más. ¡Otra tatada, güey! Vamos con esto de la amistad, y es cuando ustedes van a... Para, pero todos eligieron. Ricardo no eligió. No se lo habrán editado. ¿Vos pensaste? No sé. La verdad que no me... Pensá. Amigo o amiga puede ser. Yo pensé que iban a decir todos amigos, así solamente de sexo masculino. Yo voy a elegir Messi. Ah, sí. Bueno, yo sería obvio que vas a elegir. Yo sería amigo de Messi. Estaría ahí tomando unos mates con Messi. Sí. Y estaría ahí en un sillón con Messi. Y él me diría, no, Javi, dejá, yo voy a buscar las papitas. Iba Messi, en OJ, trae las papitas, comemos. Vamos a jugar con los hijos a la pelota ahí en la canchita al lado. Y bueno, yo de Antonella, así hacemos salida en pareja. Y yo, a ver, Messi, mira, yo sé que hoy tenés que ir con Beckham y Victoria a cenar, pero estamos nosotros acá, los chuncanos. No, ay, Javi, deja, Javi, vamos con vos, Javi, pues suma tranquilo. Ay, qué manera de pensar. Flasheando. Y no volvemos más al país. Sí. Confesar cuándo han sido amigos malos o traidores. A ver, Tavo, ¿cuándo ha sido el amigo malo o traidor? Y no me preguntó a mí. ¿Le importa un culo lo que usted tenga por decir? Culo acá. No, me importa un culo. No, ya no quiero, ya no quiero decir mi mierda. Venga. No. Ya no quiero decir mi mierda. Véselo. Lo está poniendo a prueba, Santiago, lo está poniendo a prueba. ¿Cuál amigo le gustaría? No. Venga, Kini. Esto está volviendo pesado ya. No, a mí me gustaría ser amigo de Duque. Para decirle, marica, ¿a usted le gusta tocar guitarra? Dedíquese a esa mierda, ¿no? Ese creo que era el presidente en ese momento. Presentar programas, mire a Carlos Calero la carrera tan bacana que ha tenido. Retírese, marica. Ya en este capítulo nada supera mierda. Ya acabemos ya, marica. Era ya, importante, ya. Había que preguntarlo. Muy bien, era importante. Bueno, uno pelea cuando sabe que tiene un buen apunte. Vamos a preguntar: ¿cuándo han sido amigos malos o traidores? ¿Cuándo ha sido? Tenía un amigo del trabajo hace muchísimo, muchísimo tiempo. Salía con una vieja casada y se veía con ella a escondidas. Ya era el amante de la vieja. Y peleaba con la vieja y la vieja peleaba con él y terminaba en mi casa reconciliándose conmigo. O sea, usted se volvía el mozo de la moza del mozo. El mozo de la moza. El mozo de la moza. Algo así muy parecido a los silvestres. Yo, tú, me llevé a entrar. Una vaina así. Y el marica me llamaba, marica, esta vieja peleó conmigo, qué hijo de puta, mínimo ya volvió con ese man. Y la vieja aquí al lado mío, dile otra cosa. No, marica, tranquila. O sea, ella debe estar, marica, pasando por un momento bastante fuerte en este momento y tal. Malo y traidor, muy bien. A ver, gonorrea. Tato, sí, malo, traidor y gonorrea sobre todo. Tato, ¿cuándo ha sido malo y traidor usted? Bueno, quiero aprovechar ese momento para también pedirle perdón a mi amigo Sebastián por esto. Fui un mal amigo el día que me afeité mi pene sin consultarle a mi amigo. ¿Cómo así? Sin consultar.
¿Qué explicación tiene? Después dicen que el marica soy yo. Usted no puede decir algo que no haga que todo el mundo mire así como... Como dice, claro. Explique. Por eso, pero todo tiene una explicación, pero ¿por qué no me dan a explicar? Es que una vez, mi amigo Sebastián, yo sé que está viendo eso, él tiene una casa en Chinauta. Ajá. Entonces una vez nos quedamos allá y esa noche pues había planeado tener una noche... ¿Nos quedamos quiénes? ¿Usted y la muñeca o...? ¿O usted y la muñeca y qué veo? Mi esposa, yo, él y sus parejas. Entonces esa noche habíamos planeado que íbamos a hacer algo muy chévere con mi esposa, ¿sí? Okay. Pues ustedes entienden. Bueno... Sí, entendemos. Si era algo muy chévere que comía. Está muy claro. ¿Sí entendieron? Sí, entendieron. Sí, tranquilo. Gracias. Sí, muy bien. Papá, ¿qué vero? Entonces, Culiarín combo rico. Yo lo tenía muy peludo. Sí, me entienden. Con todo lo que dijeron, le da vergüenza. Lo tenía muy peludo. Sí. Entonces, pues yo me metí a bañar y vi la cuchilla de afeitar de mi amigo ahí. No. Es que era triple hoja, nunca me había afeitado con una triple hoja. No, ahora se explicó. Se me asoló una barba y le dijo, marica, me quedó la cara una cuca, huevón, de verdad. Y él despezó eso porque oliera tan raro. Nunca yo estaba. Una triple hoja. O sea, sus huevas están acostumbradas a dos cuchillas. O sea, ya la primera la y con la tercera fue marica. A la menor marica se queda una hueva. Cuchillo otra aquí. Unas tijeras. Bueno, necesitamos gonorrea. Ustedes van a ir triplemente gonorrea. Perdón. Vamos a ver cómo se pone esto con Henry. Henry, ¿cuándo ha sido malo y traidor? Pues yo creo que he sido mal amigo. Yo fui mal amigo durante toda mi pubertad. Pues por culpa de la pubertad, marica. Porque yo era muy... Aquí en Bogotá se dice arrecho. De hecho, estamos hablando de eso, arrecho. En Santander decimos que estaba... Yo vivía muy tostado. Sí, no sé si a ustedes les pasó en la pubertad, pero uno veía un árbol con forma de culo y ya estaba... Oiga, pero en Bucaramanga, el sinónimo, lo que es arrecho para nosotros, para ustedes, es tostado. Sí, como tostado. Es que... Caramba, entonces allá cuando montan un tostado. La gente ya con la arrecho. Bueno, tengo un café. Así era. Tostado, bueno, ya mostraron... Ya montaron... Igual nosotros lo entendemos, ¿eh? Y fíjense que si hasta a veces... Entre ellos mismos se tienen que estar explicando algunas cosas. ¿Cómo nosotros vamos a entender todo? Sí. No hay chance de cazarlas todas. ¿Ya montaron un tostado? ¿Un arrecho? No, yo no me imagino llegar de Quique. ¿Tengo un capuchino o una dona? Sí. No, y allá la gente en Bucaramanga dice como que ¿dónde anda? En tostado. Yo, pues haga en la paz. Buenísimo. Ya me le había muy arrecho, marica, y cualquier vieja que le dijera, en la puerta, cualquier vieja que un amigo me dijera, como que, uy, tal vieja está buena, marica, si puta se descuidaba, yo empezaba a llamarla, alguna mierda, a escribirle por Facebook, nunca me paraban bolas, pero... Usted trataba, o sea, usted yo... Él intentaba. No puedo. Exacto. Sí. Muy bien. O sea, ustedes allá no pueden decir, me estoy comiendo un roscón en tostado. No, porque es como si Tato estuviera con Ricardo en una finca. ¿Cómo será que por aquí el dueño de tostado estuviera viendo esto? Sí, y eso que nos patrocine. Que nos escriba al correo, sí. Cualquier patrocinio. Arroba los de la culpa. No, ¿cómo es? Los de la culpa arroba gmail.com. A ver, Ricardo, ¿cuándo ha sido usted el malo y el traidor? Una vez, pero hace muchos años, un amigo que yo empecé como a dejar de querer y tal, hijo de puta conmigo. Íbamos caminando. En una frase pasó de allá a allá. Billetera, y yo lo dudé. Yo dije, ¿será que le digo? No le dije ni mierda. ¿Se acuerda? No le dije ni mierda. Yo dije, que se le pierda la billetera. Sin y seguimos caminando, marica. Y ese día nos fuimos a tomar una cerveza y tal. Y llegó la policía a pedir papeles. No. Y se lo llevaron, marica. Es verdad. Tato sabe que es verdad. Sí, pasa. Le ofrezco disculpas. Jonathan se llamaba, no, le ofrezco disculpas, Jonathan. Yo supe dónde se quedó su billetera. Qué pena. Perdón por lo que le pasó esa noche en la cárcel. De pronto lo violaron. Pudo haber pasado cualquier cosa. A ver, malo y traidor, ¿cuándo ha sido, Marín? Mal amigo no creo, pero voy a ser traidor con todos ustedes en este momento. Voy a ser traidor con ustedes, voy a ser fieles con todos ustedes. Ustedes hagan bulla los que han visto los capítulos de Los de la Culpa constantemente. Suele existir una queja que casi todos manifiestan en los comentarios. ¿Cuál suele ser, de pronto? Son muy cortos, ¿cierto? Más o menos los capítulos... Pero así me hizo mi familia, ¿qué hago? Los capítulos han estado entre los 25, 30 minutos más, y ustedes dicen, están cortos, ¿cierto? Les voy a contar, voy a traicionar, les voy a hacer mal a mí. Cuando empezamos este proyecto,
Yo les decía esta parrandana, ay, hueputas. Deberíamos hacer capítulos de una hora, muchachos, porque la gente los va a disfrutar. Y saben, todos estos malparidos decían, hagámoslos de 15 minutos máximo. La gente no se aguanta eso, no se aguanta. Y cada vez que ustedes comentaban, deberían ser más largos, yo los miraba, ay, hueputas, ay, hueputas. Entonces, por eso, la buena noticia es que esta temporada se dieron y van a ser más largos, muchachos. Entonces, yeah. Gracias. Gracias a mí, gracias a mí. Y la mejor noticia es que en este momento llevamos 1 hora y 5 minutos, así que él es like, malparido. Usted el que está diciendo que hay que igual mandar... van a editar, che, claro, los editan, los claro, bastante. Claro, porque acaban 45 minutos. Sí, por ahí no hacen. Faltan 20. Tres consignas, hace un montón de consignas más. Denos los 20 que faltan. Sí. Van a bajar por ahí a 40. Yo me lo... ¿Qué habrán dicho? Sí. Conozco de verdad. Tato, eso lo van a editar. Tato, la próxima vez que vaya a la casa de Marín, está autorizado para coger la cuchilla. Y hasta el culo me lo va a meter. Hasta el culo. Continuamos con la próxima sección que se llama Las Barré. Dios mío, Marín, ¿cuándo me invita a su casa? ¿Cuándo me invita a su casa? Nunca en la puta vamos, vida. Vamos. ¿Tiene triple hoja? Ups, la embarré. Esto va a ser rápido. Yo les voy a decir una situación o un lugar y ustedes van a contestar diciendo que no dirían o que no se podría hacer en esa situación o en ese lugar. ¿Listo? Entonces vamos rápidamente. Empecemos por Ricardo. ¿Qué no se debe decir o hacer en un avión? Uy, huele como a quemado, ¿no? ¿Qué no se debe decir en un avión, Tavo? ¿Será que alcanzamos a regresar al aeropuerto con un solo motor? ¿Qué no se debe decir en un avión, Tato? Señorita, ¿me puedo hacer el lado de la ventana para que me entre aire, por favor? Henry. Allá, yo no les quería contar, pero en el aeropuerto el piloto estaba llorando y diciendo que no le gustaba la vida. Iván, ¿qué no se debe decir o hacer en un avión? Salir del baño y gritar ¡por Alá! ¿Por qué? Por Alá. Yo iba a decir bomba. Solamente para bomba dije que no lo diga nadie, que no lo diga nadie. Claro, bomba. ¡Por Alá! O por ahí empezar. ¡Ah! Ay, no. Así de repente, imagínate. No. ¡Ah! Cuando empieza a bajar. No. ¡Qué miedo, hijo de puta! La siguiente. En una cata de whisky. Maluco no decir, por ejemplo, ¿me le echa un poquito de Coca-Cola, por favor? No. A ver, Iván, ¿qué no se debe decir o hacer en una cata de whisky? En una cata de whisky, eso usted prueba ahí. De esta, pero en lata. Henry. Tiene un poquito de salchichón para acompañar. Tato. ¿Dónde está el sal, la sal y el limón? Por favor, por amigo. A ver, ¿qué no se debe hacer o decir en una cata de whisky, Tavo? Nena, le echó un poquito de agua que está como fuertecito. Y Ricardo. Tómese un águila, búsquese una prepago y a culiar. Empezamos por este lado, Ricardo. ¿Por qué no empieza por la mitad con más mierda siempre? Yeah, yeah. Nos toca igual, mami, ahí a la mansalva. No, no, no. A ver, no va a hacer caso, güey. Okay. Empecemos por aquí entonces. A ver, Tato, ¿qué no se debe hacer o decir en un bautizo? ¿En un bautizo? En un bautizo. Quiero felicitar al bautizado. Y de paso quiero también felicitar al padrino que acaba de salir de la cárcel por tráfico de porno infantil. Por eso no empecé por ahí. Por empiecen por Ricardo o por mí. Pero podría pasar. Hay que dejarlo pensar, hay que dejarlo pensar. Dejémoslo siempre de últimas, por si acaso. A ver, Tavo, ¿qué no se debe decir o hacer en un bautizo? Padre, ¿es cierto que se parece más al padrino que al papá? Henry, ¿qué no se debe decir o hacer en un bautizo? ¡Póngale Goku! Iván, ¿qué no se debe decir o hacer? Pero los fanáticos de Dragon Ball, a nuestros hijos no le ponemos Goku. ¿Sí? Le ponemos Gohan, porque Goku somos nosotros. Esa. En un bautizo. Uy, pero el niño está cabezón, ¿se va a llamar Ricardo?
Mal parido. Ay, pobrecito. Y Ricardo. Oiga, no se le ve una hueva. Póngale Iván. Toma pa' vos. Ya está, ahí cierran ahí. Bien jugado, hijo de puta, bien jugado. Cerró, cerró. Así como empezaron, terminó. Aquí, aquí terminó esto. Muchas gracias por vernos. La invitación es para que se suscriban a este canal, para que compartan, compartan esto con sus amigos, compartan esto con, en el grupo de WhatsApp familiar, hermoso, a sus tías les va a encantar, a la abuelita le va a encantar. Después de la oración del violín. Va a decir quién es ese muchacho, Iván, con una sola hueva, yo lo quiero conocer. No van a entender nada. Compartan esto, por favor, suscríbanse, comenten, que ustedes son muy importantes en esto que se llama Los de la Culpa. ¡Gracias! Ay, Dios. Ay, Dios. A ver, vamos a bajar, pero vamos a dejar porque siempre nos, siempre sí, nos dicen que nos perdemos algo en el final. Son tantos que no te aburrís nunca. No, no hay nada. No hay nada. No. Vas a ver que el día que no lo dejemos, sí, va a haber seguro alguna cosa más. No, pues, no, no, estuvo buenísimo. Estoy pensando que es como que son las 12 de la noche, ¿no? Recién pudimos grabar. Sábado, ahora, sábado. Sábado, 12 de la noche, la joda nuestra es esta. Nada de parranda, nada de esta, la joda nuestra. No hay rumba, no hay rumba. Y a esta hora ver esto es como que te deja como cuando los chicos miran demasiados videos, ¿viste? Con el YouTube en el celular. Sí, sí, sí. Y sí, se quedan pasado revolución. Bueno, yo quedo como pasada de revolución. Ahora me hace un matecito. Que, como que son muy buenos, terminás cagando de la risa y por ahí estamos relajados y nos seguimos riendo. No, es buenísimo. Sí, sí, la verdad que está muy bueno de la culpa. Así y... que bueno, si a ustedes también les gustó, denle me gusta, compartan y se suscriban a nuestro canal, ¿no? Sí, sí, suscríbanse porque esta vaina va para arriba rumbo a Colombia. Rumbo a Colombia. Si llegaron hasta acá, les gustaron los videos de los Ordóñez que venimos subiendo. Sí, si no lo vieron, bueno, se lo vamos a dejar ahí, pero sí, ya subimos, sí, el de Celio. Re bueno, pero los de la culpa, la verdad que fue una pegada de empezar a reaccionar, sí, a ellos. Porque yo creo que es la variedad. Nos divertimos mucho, nos gusta mucho reaccionar a los de la culpa. Yo creo que es la variedad. Sí. Es la variedad, sí, de, sí, de... No se hace aburrido, no, su no show, no sé. Sí, es un show, no se hace aburrido para nada. Y show. Show. Y es verdad que eran cortos los primeros capítulos. Sí, sí, sí. Bien, sí, Marina ahí. Sí. Y sí, poniéndole... más si vas al teatro querés más. No querés que sea cortito. Claro, no, y claro, ahí claro, también debía ser cortos allá, claro, también. Pasa que creo que hacían doble, nos enteramos la otra vez. Como, sí, que hacían doble capítulo. Sí, 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 por eso. Sí. Pero bueno, espero que les haya gustado. Como les dije, compartan, denle me gusta, suscríbanse al canal. Y nos vemos en un próximo video. Nos vemos, chau.